Hola, ¿cómo están? Qué bueno que están con nosotros en estas vacaciones de verano calurosas y húmedas. Esta semana vamos a hablar de un tema, digamos, particular, por no decir raro, pero muy especial. Y es importante que pongamos atención porque ese es un tema poco tratado en la historia y mucho menos en un medio de comunicación como este. Pero creo que todos nos vamos a identificar con él porque todos acudimos a un templo religioso, a un evento que es de una misa hasta una boda o un bautizo. Vamos a hablar de los bienes muebles de las iglesias o los templos religiosos en Sonora. Y para hablar de este tema está con nosotros la colega Esperanza Don Juan Espinosa. Ella es historiadora por la Unison, tiene una maestría en historia por el Colegio de Sonora y es profesora investigadora del Centro INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia. En Sonora, ahí donde está la cárcel vieja o antigua, porfirista en Hermosillo. Esperanza, gracias por venir otra vez a visitarnos ahora con otro tema. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Es para mí un placer estar con ustedes y pues sobre todo venir a pasar estos momentos con la historia y platicarle al auditorio cosas importantes que tenemos aquí en Que no Sonora lo y saben. que muchas veces tenemos poca información, pero es algo que todos vivimos cotidianamente, como tú decías, ¿no? Lo que yo les voy a comentar es sobre los bienes muebles históricos en templos Todo religiosos. el mundo sabe que es un bien inmueble, pues los edificios, las casas, los propios templos. Pero Sí. según el Código Civil, el bien mueble es aquello que puede ser movido, precisamente moverlo, de ahí viene mueble. Precisamente. Pero, ¿qué son los bienes muebles en un templo religioso? ¿Cuáles Bueno. son? Los bienes muebles, como bien dices, Ignacio, son aquellos que se pueden mover de un lugar a otro, como las esculturas, pinturas, objetos litúrgicos, inclusive mobiliario, también algunos textiles que son los ornamentos, que es la vestimenta de los sacerdotes, y todos aquellos textiles que se usan para el culto, ¿no? Cubrecáliz, todo eso. Inclusive, hay un bien que se llama bien mueble por destino, que son los retablos. O Ese sea, es un tema están ligados al vínculo adheridos adherido al inmueble, sin embargo, es susceptible de desarmarse y trasladarse, y por eso es un trasladarse. bien mueble. Por eso lo estamos ¿Y incluyendo las en campanas? también las campanas, ya sean las campanas que se encuentran en las torres o las campanillas de Los consagración instrumentos de trabajo. e instrumentos musicales también. Sí, hay instrumentos como órganos, todo eso entra en los bienes muebles históricos de los templos. Tienen un valor artístico, valor material, valor económico, valor histórico Patrimonio cultural de la nación. de la nación, sí, son de propiedad federal y para el usufructo de todos No, nosotros. ni remotamente propiedad de la iglesia, mucho menos del sacerdote en turno. No, para nada, no, son propiedad federal, o sea, son bienes para el uso de todo el público. El párroco no tiene ningún derecho sobre esos bienes al ser mientras está como Ajá. párroco en una El parroquia. clero tiene es su es el custodio, digamos, el custodio de estos bienes junto con la sociedad. Cuando nosotros hacemos el catálogo, nombramos siempre, bueno, para empezar Ese es un catálogo. voy a empezar, Muéstralo. ¿sí? Voy a mostrar, es un programa nacional que tiene alrededor de 10 años que se implementó en México. Aquí en Sonora lo coordinó primeramente Raquel Padilla Ramos, mi colega y compañera. Ella fue la pionera porque se adelantó al programa nacional. Ella empezó haciendo los inventarios de los bienes muebles de las misiones. Claro. Después, ya cuando el programa nacional surge,
pues se le da un recurso especial y ya es un proyecto aparte, ¿no? A ver, seguramente los que nos están escuchando están pensando que nos estamos refiriendo a los bienes muebles en las misiones, digamos, en las iglesias antiguas, como lo conocen. Ajá. Pero en las iglesias actuales o modernas también hay. También hay. No misionales, pues. Sí. Bueno, nosotros no solamente hacemos el catálogo de los bienes muebles de las misiones, también de los reales de mina como San Antonio de la Huerta, como Álamos mismo, pero hay casos de inmuebles, por ejemplo, como el de Granados, que si bien no es misional, no es tan histórico, digamos, en términos de la ley, ¿no? Sin embargo, por las cuestiones jurisdiccionales del clero, se convierte en parroquia y recibe ahí los libros parroquiales que estaban los bienes, en la misión muebles, de muebles que algunos, estaban, ¿no? Unos. Algunos, no todos. ¿De qué siglo es esa iglesia? Posiblemente sea del 20. Del 20. Entonces, ahí se trajeron parte de los bienes muebles de la iglesia antigua de Guasabas. Sí, inclusive hay templos que aunque fueron misión, su templo es moderno, porque como el de Bavispe, por ejemplo, ¿no? Pues sí. Se acabó, pero los bienes que estaban depositados en esos templos persisten, ¿no? Por ejemplo, este es el inventario del templo de Santa María Magdalena y Magdalena de Quino. Magdalena de ¿Qué Quino. Hay ahí, por ejemplo? ¿Qué nos puedes decir de un bien mueble? Bueno, para que la gente vaya y vea y diga, esto es valiosísimo. Bueno, podemos encontrar escultura, pintura, los objetos litúrgicos como los cálices, copones, conchas bautismales, manuscritos como los libros parroquiales están ahí, algunos, no sé es si cierto, se alcanzará a ver. Yo consulté en Chinipas, en la iglesia, los libros parroquiales de 1700 y tanto, ahí los consulté, los de mi familia. Lo mismo en Álamos, hay archivos parroquiales. Entonces, a cada bien mueble del que lo estamos hablando, por ejemplo, aquí está un cáliz de plata con su patena. A cada bien mueble le hacemos una ficha, es un registro único donde se describe la pieza y se incluyen las medidas, el tipo de pieza, la temporalidad, las medidas, tenemos también la ubicación al interior del templo, tenemos la plantilla Esperanza, arquitectónica. ¿Existe el robo de arte sacro? Sí existe. Este es un precioso inventario para un ladrón internacional. Sí, este es un instrumento muy importante que no es público, no es un libro que no se pueda publicar. Es el catálogo que tienen ahí. Es el catálogo del templo de Santa María Magdalena. Un ejemplar impreso así lo tiene el custodio civil, que es la persona... ¿En este caso es el sacerdote o en turno? No, hay un custodio civil y un custodio eclesiástico. ¿En la iglesia? En la iglesia. Ah, el civil es el que representa de la comunidad. A la feligresía. Así es, Ignacio. Ah, muy bien. Entonces, a ellos se les entrega un ejemplar como esto y otro lo conservamos nosotros. Y a la autoridad municipal o la autoridad local se le entrega en una versión digital. Posteriormente, esta información que nosotros capturamos y llenamos en una base de datos se sube a otra base de datos a nivel nacional que es exclusiva del INAH. Pero en caso de robo, como ya nos sucedió una experiencia que pues tuvo un final exitoso, en Ures se robaron, llegó un pseudo restaurador a ofrecer servicios al párroco y pues confiadamente le entregó algunas piezas y no regresaba, entonces el párroco avisa a Lina. Afortunadamente era el primer catálogo que se tenía, el de Ures, ¿no? Una película. Y sí, como una película precisamente, entonces se ponen en contacto
las autoridades inician la investigación, pero si gustas lo continuamos. ¿Esto incluyendo la PGR, la Interpol? Interpol, PGR, la diócesis y el INE. ¿Y lo encontraron dónde? En la frontera de Chihuahua con Estados Unidos. Ya iba a venderlo en muchos dólares. Sí, seguramente. Existen bandas internacionales organizadas, claro, para esto, ¿no? Entonces, ¿qué hay, a ver, antes de irnos al corte, ¿hay algún tipo de estos bienes famoso? Por ejemplo, el Cristo Negro ahí en Aconchi. Pues es que lo que pasa es que no hay mucha información, pero hay piezas de veras extraordinarias, invaluables, ¿no? Que la gente de la comunidad las conoce y, bueno, es un conocimiento que tiene que tener mucha responsabilidad. Claro, porque pues es un museo casi libre. Y lo más bello es que son piezas que están en uso, están en culto. Entonces, el celo con que las comunidades lo cuidan ha sido extraordinario, sobre todo en la parte serrana, que muchos años no tuvieron curas así, sí, en una forma permanente. Entonces, ellos, gracias a ese celo, es que permanecen todo este patrimonio cultural legado de los jesuitas y franciscanos, que tenemos que legarlo a las futuras generaciones. Así eso es. Me recuerda en San Bernardo, donde yo nací, a doña Lucas, que era la encargada de cuidar el templo. No había sacerdote, pertenecía a la UNS Perú, era rigurosamente estricta. Yo creo que ni una cárcel de alta de seguridad estaba también resguardada por doña Lucas, pero no había, que yo sepa, arte ahí, pero ella lo cuidaba muy bien. Así deberían de hacerlo los demás feligreses en las iglesias de Sonora. Vamos a hacer una pausa de un minuto y regresamos para saber quién hacía y de dónde venían estas obras. Ustedes ya nos conocen. Yo soy Víctor Mendoza. Y yo soy Hilario Lea. Saben que hablamos con la verdad y que nuestras noticias tienen el sabor de la libertad. Y los invitamos a que nos acompañen en Meganoticias. De lunes a viernes a partir de las 8 de la noche. Si no pudo a esa hora, los esperamos a las 10 de la noche. Acompáñenos por el 210 de Megacanal Sonora. Vamos, vamos, José. Vamos, vamos, José. Dale a cada momento la mejor versión de ti. Toma Centrum Performance, el multivitamínico con más vitaminas y minerales que ayuda a incrementar tu capacidad física y a mejorar tu atención. Centrum Performance, da lo mejor de ti. Si persisten las molestias, consulta a su médico. Ya regresamos a hablar de los bienes muebles en las iglesias, en los templos sonorenses. Esperanza, ¿de dónde venían esas obras, si es que le podemos llamar así, o artesanías? Pues son obras, digo... ¿De España? Ahora la conocemos como arte, en aquel momento no era arte, se le llamaba imaginería, ¿no? Uh-huh. Esta profesión de hacer las imágenes religiosas. Estas venían en su mayoría del centro y sur de la Nueva España, pero también llegaban de la península de España. Uh-huh. El viaje para que llegara hasta la remota Sonora era de 6 meses, se hacía